Hola chicas, chicos, buenas noches. Hola. Hola, mira, aquí está don Hola, Manuel. hola. Para avisar también que mañana hay directo. Eso es. A ver si se hace la hora que ustedes quieran. ¿A qué hora la vamos a hacer, don Sobre Manuel? las 10 de la noche, más o Las menos. 10 de la noche, por la noche, De para aquí, que de esté. Canarias. De Canarias, de Canarias. Ahí para ustedes será más temprano. Sí. Sí. Bueno, hoy vamos a hacer una tirada de runas. Conseguiré mi propósito de aquí a fin de año. Es una pregunta muy buena Esa es también. buena. ¿Conseguiré mi propósito de aquí a fin de año? A mí me encanta esto. Espero que estén bien todos. Feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana. Esa es. La rosa de México. La pirita negra y el cuarzo blanco. No vale hacer trampa. Y si necesitan algún trabajo, me lo piden a videntegregoria@gmail.com. A ver, muy bien. Ayer tuvimos clase de don Manu. Sí, Sí. estaba haciendo maldades. Ah, ya no, ya yo lo dije que usted no estaba. Don Manu estaba haciendo maldad. Qué malo es. Vamos a hacer. Vamos a ver. ¿Quién eligió la Rosa de México? La primera, ¿vale? Vamos a ver qué runa bonita le ha tocado. Conseguiré mi propósito de aquí. A final de año salió la runa Alguis. Oh. A ver, la runa Alguis simboliza el espíritu de la presentación y protección de todos los verdaderos valores y de todo aquello relacionado con lo natural, con lo puro. Por eso se trata de la protección de la vida en todas sus formas, en especial de los bosques, los ámbitos del hogar. Además, esta runa está vinculada con defensa y protección de la amistad, la fortuna, el éxito, la familia. Es muy buena. También transmite energía para superar y avanzar en nuevas oportunidades y retos. ¿Lo conseguirá? Bueno, quien haya elegido esto, de aquí a final de año, mis propósitos. Porque ahora hay que mirar mucho los propósitos en estas runas, ¿entiendes? Vamos a ver. Curación, protección, defensa, cuidado. Además, adelanta las oportunidades también y bien fundamentadas de factores externos de carácter negativa que nos afectan. Agai trabaja con nosotros como guerrero espiritual y nos protege de ser víctimas de conductas falsas o poco íntegras. Es muy buena esta runa. La verdad que a mí me encanta, además nos sale invertida, ¿vale? Porque invertida significa otras cosas. Es una runa, conseguiré mi propósito de aquí a fin de año. Pues sí, porque esto simboliza en el tarot el mundo, el logro, la consecución. También al horóscopo Cáncer y es simbología de protección y defensa. ¿Lo conseguiré? Sí. El elemento es hielo. Las runas hablan de otras cosas, ¿verdad, humano? Seguimos. Conseguiré mi propósito de aquí a fin de año, el Se propósito que sea. ve perfecto, Gregorio. Aquí tenemos la pirita. Esa es la mía. Ah, pues vamos a ver lo que le toca. Vamos a ver lo que le toca. Que me toque El bien, ¿eh? propósito de aquí a fin de año. Madre mía. A ver. Esa es mi reloj. Le sale la luz. Buena. Buena, buena runa.
La runa Lagus está estrechamente vinculada con el mundo, el del inconsciente, de la intuición y de los sentimientos escondidos, de nuestro interior más profundo. Es una runa que refleja nuestro rechazo a los desconocidos y a la hostilidad con la que tratamos con todo lo nuevo que nos impida confiar. No obstante, esta runa nos invita a trabajar en nuestro interior y mejorar en las facetas más profundas. Se hace, por ejemplo, las virtudes que tú tienes, adáptalas. Flujos emocionales, sentimientos que nunca habías imaginado. También te enseña a la limpieza y a la organización, que son funcionamientos intelectos de tu cuerpo, de tu mente. Tiene que ver, es una runa muy positiva también. Esta es de elemento agua. En el tarot significa la luna. La luna tampoco es mala, ¿vale? No es mala para nada. En el tarot simboliza la luna. Vas a conseguir tus objetivos. El significado de la runa Lagus está relacionado con las necesidades emocionales y realización personal. Además, aparece, si aparece en esta tirada, nos advierte que necesitamos reorganizar y depurar nuestra mente, ¿vale? Con el objetivo de adaptarnos a una situación que está por llegar. Por lo tanto, esta runa habla sobre paz interior y tranquilidad, sin tener en cuenta a cada minuto lo de la sociedad, lo que la sociedad exige, ¿vale? O de adaptarnos a nuestro entorno. O sea, te prepara para lo que está por llegar. Hay que prepararse ya en todos los aspectos. A ver. Quien eligió el cuarzo blanco, la runa, muy bonita también, a mí me encanta. Elijan bien, no hagan trampa, no hagan trampa. A mí me encanta cuando sale esta runa, don Mano. Es la runa Edwas. Aquí habla de las grandes oportunidades. La runa Edwas está asociada a movimiento físico, psicológico, hacia nuevos lugares, oportunidades nuevas. Bueno, es una transformación, como que te vas a ir a otro lugar, mudanza, mejora de actitudes relacionado con lo personal también. Redefiniciones en los negocios, en cualquier caso, es firmeza de prontitud y confianza el cuarzo blanco. O sea, que podré conseguir llegar a mis objetivos, ¿sí? Llevados a fin y al cabo con firmeza, prontitud y confianza. O sea, que simboliza al carro en el tarot, elemento tierra. ¿Vale? Pertenece al horóscopo Géminis, no va a coincidir con todo el mundo, ¿vale? Y simbología de traslado, o viene una persona, o te vas tú, o hay un avance, pero es pronto. No, la clave son los traslados, los cambios, los nuevos horizontes, esa persona que viene, o tú que te vas, o sea, transición y cambio. Y es en todos los aspectos, físico, con personas, psicológico. Podrás tener ambas facetas al mismo tiempo. Será positivo. Bueno, esta me encanta porque es un sí rotundo. Se van los bloqueos, las desventajas, las pausas, la paciencia. La blanca
Es maravillosa porque se va todo lo malo y viene lo bueno. Hay que mirar bien las runas. No todas coinciden con la persona. Pero si te centras bien, no está mal, mal, mal la tirada. Esto, escuchen bien el vídeo, por favor, antes de... Se cumplirán lo que yo quiero de aquí a fin de año, mis proyectos. Yo voy por adelantada. Uy, mira, debajo de la runa, con el tarot Lenormand es un sí, con la casa. ¡Uy, qué bonito, Dios mío! Vamos a seguir tirando. La pirita, vayan uno por uno sin hacer. ¡Qué casualidad! El ancla, sí. Bien, bien bonita. Mira, la productividad. Bueno, yo no puedo decir más, pero las tres salieron súper positivas en todos los aspectos. Además, esta también, los tradalos, cambios. En todos los aspectos personales, todo es con bastante, vamos, que es buena la carta, abundancia. Quien tenga un negocio roto, una persona que no aparece, está todo muy, muy bien. Las combinaciones con los arcanos Lenormand, anclaje, es un sí, porque son las tres positivas. O sea que esta tirada deja mucho que. Y mira que barajé bien las cartas, porque yo le echo mi agua bendita toda, que es lo que hay que hacer. ¿Verdad, hermano? Hombre. Pero salió bien bonita. Pues bueno, espero que no hayan hecho trampa, Claro, yo hice porque. Ah, trampa. no, eso no vale, eso no vale. Déjame. ¿Verdad que eso no vale? No vale, no vale. No, eso no. Mira qué cosa más bonita. Vaya. Va a haber bastante. Van a conseguir Mira qué su ancla me propio. tocó. Pues va a estar Oye, qué positivo, bueno, ¿eh? hermana. El ancla, los peces, Sí. la casa. La casa Oye. y la abundancia. Qué Entonces, buena. Eso sí que es ustedes una miren. buena vibra. Sí, esta tirada. Hay que escuchar bien, ¿vale? Porque no salió ninguna runa invertida, porque casi las runas se leen invertidas, no invertidas, pero la casualidad que no salió ninguna invertida. Y mira que esto se maneja en este saco y vamos haciéndole así, ¿sabes? Así que para mañana directo. Sí, Y mañana directo, qué nada, bueno. espero que os haya gustado. Hagan los vídeos de Diana, que son súper buenos. Pónganlo en práctico en esta luna creciente. Y no se olviden que no tengo ni Facebook, Ni tragrán, ni trogrón, ni tritrop, ni ni Twitter. tratrac. Muy bien. Y mañana empezamos ya con las velitas por la mañana. Porque hoy he estado muy agitada haciendo un montón de trabajo y contestando, porque nadie Vaya. dice si le contesto o no le contesta. Se nota, se siente. Gregoria está presente. Bueno, chicas y chiches, Bueno, que Dios me los bendiga. que tengan un buen comienzo de semana y que esta Sí. semana sea la semana de sus sueños. Vaya que sí.